Las de hoy con Beto Morales. Hola, ¿qué tal? Estas son las de hoy. El próximo lunes es el tercer informe ciudadano de Manolo Jiménez Salinas, alcalde de Saltillo, capital de Coahuila. Hola, espero que estén muy bien. Durante estos 3 años trabajando en equipo, sociedad y gobierno, hemos logrado grandes cosas por Saltillo. El próximo 7 de diciembre estaremos informando a los saltillenses los resultados que hemos logrado juntos. Por la contingencia del COVID-19, en esta ocasión el informe será digital. Los invitamos a sintonizarlo en nuestras redes sociales y en los medios de comunicación. Muchas gracias y echaos para adelante, Saltillo. Desde luego lo podrás seguir a través de la señal de RCG Media, canal 8.1, en todas las estaciones de radio, SJ, Digital y La Líder, así como nuestras redes sociales oficiales, donde podrás seguir a detalle el informe este próximo lunes. Este sábado hay que apoyar al Teletón. Este sábado es el Teletón en su edición 2020 de una manera muy distinta. Y es que ahora no habrá una meta económica establecida, sino que buscaremos llegar a lo más lejos posible con todas las aportaciones que hagamos este próximo sábado. Se cuenta con algunas estrategias, como por ejemplo el recolectón o también los kilómetros con causa. Si se logran 384,400 kilómetros, una importante empresa hará un fuerte donativo. Así también el reciclatón, donando material reciclable, se va a convertir en donativo económico. Así es que hay que apoyar al Teletón este próximo sábado. Y abarrotan los regios, los supermercados, después del anuncio de cierre de fines de semana, a partir del día de hoy. Así es que abarrotan por completo y un posible riesgo de brote muy alto, el que será con estas compras de pánico. Y es que cierran para evitar contagios, pero los regios abarrotaron lugares donde pudieron o pueden resultar contagiados. La prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, envuelta en una polémica sobre haberse sido beneficiada por contratos en Pemex, en el ISSSTE y en el Instituto Mexicano del Seguro Social por 365 millones de pesos. Dice AMLO, el presidente de México, que se haga la investigación, yo no recomiendo a nadie, no hay influyentismo en mi gobierno y que termine donde tenga que terminar. En los deportes, Javier Aguirre, muy cerca, prácticamente es un hecho, que es el nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey. El Vasco Aguirre ya habría dado el sí para dirigir a la pandilla en el Clausura 2021. ¿Debe llegar el profe o no? ¿Qué opinan los Rayados? ¿O le deberían de dar la oportunidad a Aldo de Nigris? Yo me la jugaba con Aldo. Y el estadio del Nápoles en Italia ha cambiado su nombre. De manera oficial, es el estadio Diego Armando Maradona, en honor al astro argentino recientemente fallecido, que fuera estrella del club y le diera tantas glorias a esta escuadra italiana. Estas son las de hoy. Excelente fin de semana. Ya estás informado. Buenas noches.